Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana, por supuesto, con la mejor información. Esta mañana dio inicio el operativo San Cristóbal en la ciudad de León, donde a partir de este viernes y hasta el 24 de abril se contará con 924 elementos de seguridad para vigilar y salvaguardar a la ciudadanía durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Durante el evento, Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, aseguró que se contará con la presencia de Protección Civil, bomberos, policías, policías viales, C4 y el área de prevención del delito. El funcionario refirió que Protección Civil estará cuidando los 44 cuerpos de agua para evitar incidencias, principalmente con menores que quieren ingresar a las presas. Además, el área de fiscalización estará vigilando que no se ingresen bebidas alcohólicas a sitios de recreación donde está prohibido. Para este operativo se presumió la integración de 13 nuevas patrullas de policía vial, las cuales tuvieron un costo de alrededor de 5 millones de pesos. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos invitó a la ciudadanía que se quedará en la ciudad a disfrutar de las diferentes actividades de Vive León, tanto en parques como el zoológico, espacios públicos y centros recreativos. Mientras la tendencia proyectada por autoridades sanitarias sobre la baja en contagios se mantiene, es León la que sostiene un alza de casos. En las últimas horas se confirmaron a nivel estatal 77 nuevos casos, de los cuales el 70% se detectó en León, que confirmó 54 más. El resto de los contagios se distribuyeron así: Celaya confirmó 5 más, Guanajuato Capital 4 más, Villagrán 3 más, así como a Paseo el Grande e Irapuato con 2 pacientes más. Los municipios que tuvieron solo un caso son Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San José Iturbide, Santiago Marabatío y Yuriria. En el acumulado, con estos nuevos 77, se elevó a los 282.658, de los cuales 267.327 son pacientes recuperados y quedan en investigación 515. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó una defunción más. Se trata de un hombre originario de Guanajuato capital que tenía 53 años. El paciente sí se encontraba vacunado, sin embargo, padecía 3 enfermedades más. En lo que va del 2022, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha atendido 17 incendios forestales en Guanajuato. La mayoría se han concentrado en el municipio de San Felipe. Así lo informó el director de la dependencia, Luis Antonio Huereca Pérez, quien comentó que aunque son menos que el año pasado, esperan que se incrementen para mayo y junio. Agregó que hay un registro de 220 incendios de pastizales que han afectado 2.022 hectáreas en el estado. Huereca detalló que el municipio con mayor afectación por hectáreas es San Felipe, con 4 incendios y 410 hectáreas, y le sigue Pénjamo. El funcionario comentó que el 95% de los incendios son provocados por el hombre de manera accidental o provocados. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.